El ingeniero Paunero es ingeniero en producción agropecuaria de la Universidad Católica Argentina y hizo su maestría en la Universidad Nacional de Cuyo. Empezó a estudiar las plantas aromáticas desde su ingreso al INTA en la Estación Experimental de Catamarca en 1989 y continúa hoy en la Estación Experimental de San Pedro INTA. Ufa, Especializado en ¿qué me manejo de pasa? cultivos hortícolas y aromáticas, ha obtenido los cultivares de cebolla Victoria INTA y Paula INTA, el coriandro Wenceslao INTA y la mostaza No Delfina INTA. parece. Realizó numerosas publicaciones sobre hortalizas aromáticas y seguridad e higiene en el trabajo. Los últimos años tuvo la responsabilidad de coordinar el proyecto integrado y luego el proyecto específico de aromáticas y medicinales del INTA. Participó en los proyectos regionales con enfoque territorial de la Estación Experimental Agropecuaria San Pedro, específicamente en temas de capacitación. Realmente un lujo tenerte, Ignacio, y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación Ufa, no veo nada, a la gente carajo. de Bueno, FANUS. sí. Por favor, hay un micrófono por ahí prendido, alguien que está hablando. Sí, que si sería tan Porque, amable de por favor, silenciarlo. licenciado, Exactamente. les agradecía a Vamos la a poner gente. silenciar a todos, esperemos que sí, muy bien. Bueno, les agradezco a la gente de FANUS por la invitación. Ustedes saben que las aromáticas en la Argentina son más de 100 especies que se cultivan, por lo cual pusimos este título de principales aromáticas porque me voy a referir a algunas de ellas. Vamos a hablar del manejo de los cultivos y la calidad de la materia prima que se puede obtener. Ustedes saben que hay cultivos aromáticas que son nativos de América y otros son introducidos, que fueron introducidos a partir de las distintas corrientes migratorias. Acá les dejo, tengo entendido que no va a haber un espacio de preguntas, entonces les dejo acá el correo electrónico mío y también los invito a ver nuestro Facebook, que es, pretendemos que sea un punto de encuentro de toda la cadena de producción aromática. Para empezar, ponemos un mapita de la Argentina con las distintas regiones. Decimos que en el NOA podemos mencionar el pimiento para pimentón. Les menciono en el NOA el pimiento para pimentón, que es, en este caso es un cultivo originario de América. Y también ahí podemos mencionar el comino y el anís, por ejemplo. En el NEA podemos mencionar la citronela, especialmente en Misiones, en la zona de Apóstoles. En Cuyo y la región oeste argentina y las sierras de Córdoba, el orégano. También podemos mencionar el romero, el tomillo. Y no me tengo que olvidar de mencionar el azafrán, sino mi colega Luciana Poggi me va a matar. Ahí está trabajando con el acompañamiento del INTA, un grupo de productores que están iniciando este cultivo y ya están participando en distintas ferias de comidas de distintos lugares del país. En la Patagonia, el lúpulo, especialmente en la zona del Bolsón, en Chubut, como también hay un grupo interesante de gente joven que están con el desarrollo de este cultivo, que tiene una actualidad, diría yo, y un futuro muy promisorio por cuanto es sostenida el aumento de la demanda de cerveza, y ustedes saben que el lúpulo es un componente muy importante de las cervezas, sobre todo lo que sean cervezas artesanales y también de cara a la exportación. En la región pampeana, el cultivo estandarte, digamos, es el coriandro, que es el principal cultivo de exportación que tiene la Argentina. Y también podemos mencionar la manzanilla,
la mostaza, hinojo, perejil para deshidratado, entre otros. Entonces empezamos con algunos de los cultivos que le decía, en este caso con el cultivo de pimiento para pimentón. Acá les puse algunas fotos del cultivo. Empezamos de la izquierda hacia la derecha de la pantalla. A la izquierda vemos los almácigos. El cultivo se siembra de semillas en almácigos, en sustratos. Y la mejora que propuso el INTA y las instituciones que trabajan en la zona, propusieron esto que se llama almácigo flotante, donde las bandejas se colocan sobre unos centímetros de agua, y en esa agua se pueden adicionar los fertilizantes. Bueno, me olvidé de decirle que el pimiento para pimentón se cultiva principalmente en una zona muy definida, que son los valles calchaquíes, que comprenden las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca. Bueno, entonces una vez obtenido el plantín se trasplanta en surcos separados a 70-80 centímetros y se colocan entre 3 y 4 plantas por metro. Esto se cultiva en zonas áridas, en valles de altura, que necesitan, por supuesto, riego. El riego utilizado es el riego de superficie, riego por surco, y en este caso la mejora propuesta es la utilización de sistemas de riego por goteo. Abajo vemos uno de los pimientos más conocidos, las formas, que es de forma alargada, que se denominan pimientos trompa de elefante. Esos pimientos, una vez secos, se cosechan, perdón, una vez que están bien rojos, se los cosecha y se colocan en un proceso que ahora vamos a ver. Una de las cosas que quiero destacar son los cultivares desarrollados por el INTA. El primero fue desarrollado, que se llamó Yocavil, se desarrolló en 2004 por los ingenieros Lautaro Roncedo y Raúl Orel, ambos fallecidos, que fueron destacados profesionales en este tema. Luego vino el Lautaro INTA en el 2008 y finalmente el Incalilla Alargado en 2012. Se destaca, este último se destaca por un color de mayor de 350 grados hasta, excelente coloración visual, elevada relación de xantófilas rojas a amarillas y buen nivel de carotenoides provitamina. Por favor, se escucha ahí una voz, silencien los micrófonos, por favor. Entonces, el cultivo de pimiento, decíamos que una vez cosechado se pueden hacer varias cosechas o se lo deja secar todo en planta y se realiza una sola cosecha. Y lo tradicional es secarlo en el suelo. Estos lugares son lugares de suelo pedregoso. Entonces se coloca así, como en esta foto, en las laderas de las montañas, orientado hacia el oeste para que le dé el sol de toda la tarde. O si no, también la mejora que propuso el INTA y las instituciones que trabajan en la zona es muy sencilla, es simplemente separar el pimiento, apoyarlo sobre camas a unos 50 centímetros del piso y cubiertos con un nylon para favorecer todo lo que es que no se contamine con tierra, con pelos de animales, con materia fecal de pájaros que pueden pasar, etc. Secado sobre catres. Bueno, en cuanto a la calidad del pimentón, se mide a través de los grados ASTA, que son fijados por la American Spice Trading Association, que establece estos grados en base al color de la muestra. En general, un pimentón de buena calidad, apto para exportación, deberá superar los 120 grados ASTA. Y el color es producido por 20 carotenoides separables por HPLC, fase reversa, siendo los más importantes capsantina, capsorubina, violacantina y betacaroteno. El contenido de carotenoides en los frutos depende de muchos factores, como la cultivar,
el estado de madurez, las condiciones de crecimiento, etc. Ustedes saben que el Código Alimentario Argentino establece tres características, tres categorías, el extra, el selección y común. Y ahí vemos un poco los pimentones, las fotos del pimentón, el Lautaro Inta y el Yocabil Inta, las diferentes grados hasta que tienen. Y acá me permito citarme a mí mismo un trabajo que hicimos cuando yo trabajaba en Catamarca, lo hicimos en conjunto con la Cátedra de Física de la Universidad Nacional de Catamarca, el licenciado Iriarte. Entonces aquí probamos distintas marcas comerciales compradas en supermercados, tanto marcas nacionales como marcas, dos marcas españolas de reconocidas, ¿no? También evaluamos el pimentón que se vende en las ferias, en los distintos lugares, tanto de Salta como de Tucumán y de Catamarca. Y también pimentón obtenido a partir de distintas formas de secado, desde el secado en el piso tradicional, el secado ya arriba de un catre, el secado en un sistema que estudiamos en ese momento que era invernadero secadero. Y bueno, obtuvimos, por supuesto, a todos se les analizó la calidad según el estándar del Código Alimentario Argentino. Y bueno, en resumen, los resultados que obtuvimos es que el pimentón argentino era, en primer lugar, es similar o en algunos casos superior al importado. Todos fueron de calidad extra. A su vez, otra cosa importante es que todos los pimentones de las distintas zonas de producción fueron de calidad similar, con lo cual se podría avanzar en una denominación de origen. Y con respecto a las distintas formas de secado, la mejor calidad la tuvieron, por supuesto, los frutos que fueron lavados y secados en el sistema de invernadero secadero con pasaje de aire caliente. Bueno, acá se lo dije muy resumido, pero ahí tienen el link que va a quedar en el video para que ustedes puedan ver el trabajo completo. Con respecto a las adulteraciones, yo me fui a las fuentes, consulté el ANMAT, que es el organismo que controla los alimentos en la Argentina, y encontré, por ejemplo, en el año 2019, productos que fueron retirados del mercado porque presentaban histológicos de pimiento, de soja, amiloplastos de arroz y de maíz, por ejemplo. Otros estudios que podemos mencionar son los del ingeniero Norberto Bonini, con un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Salta, en 2017. Ellos estudiaron también distintos pimentones y los análisis realizados durante este año revelan que el 40% de las muestras estaban adulteradas con colorantes extraños a las antófilas naturales del pimiento provenientes del rocu e identificados como vixina y norvixina por HPLC y la espectroscopía. También ahí les dejo la fuente por si quieren consultar este estudio completo. Bueno, con respecto al cultivo de orégano, el trabajo importante que hizo el INTA en este caso es la obtención de los primeros cultivares de orégano en un trabajo muy interesante que condujo el ingeniero Pablo Bauzá con la doctora Lorena Torres de la Universidad Nacional de Córdoba. Un trabajo conjunto en el INTA y la universidad. Inscribieron el primer cultivar de orégano argentino, llamado Don Bastidas, y luego le siguieron el Aguanda y el Alfa Sumac. Y en otro grupo de trabajo diferente, en la Agencia de Extensión de Villa Dolores, en Córdoba, los ingenieros agrónomos Silvana Walter y Daniel Suárez desarrollaron otro orégano que llamaron EMA INTA, que fue inscripto en el INASE en 2016. Este último es un orégano que tiene tres floraciones por año de alta producción.
Con respecto a la calidad del orégano, realmente hubo y hay mucha controversia. Por ejemplo, acá le cito algunas definiciones de la ANMAT de productos que fueron retirados del mercado. En este caso, dice, la muestra analizada no cumple con el artículo 1226 del Código Alimentario Argentino por presentar más del 25% de salvado de trigo coloreado, más del 3% de hojas que no se corresponden con orégano ni con salvado de trigo tampoco, como así también elementos histológicos de orégano, trigo y perejil. Cuando decimos oréganos histológicos de orégano, quiere decir que son, además de hojas, palitos y otras partes de la planta. Otro que podemos citar de ANMAT, ya yéndonos a 2018, es que no cumple por ser un producto adulterado, tiene hasta 70 gramos por 100 gramos de hojas de olivo. Fíjense ustedes, ¿no? Otra, que el producto se halla en infracción del artículo 6b, por estar contaminado al presentar en la observación macroscópica una larva viva y en la observación microscópica nematodes vivos y muertos, resultando ser en consecuencia ilegal. Bueno, todas estas son actuaciones de la ANMAT que terminaron retirando del mercado estos productos. Además, en el caso del orégano se agrega la confusión de que en distintos países del mundo, a más de 66 familias y 61 plantas se las llama orégano, de los cuales todas tienen en común que tienen carvacrol. Entonces, en un país se llama orégano a una Lamiaceae o una Verbenaceae, etcétera, lo que agrega confusión a esto, ¿no? Otro cultivo que les voy a mencionar es el cultivo perejil para deshidratado. Existen, nosotros básicamente en San Pedro estudiamos dos tipos de perejil, el perejil liso común, que es el cultivo mayoritario que se realiza, y el perejil crespo o italiano. Este cultivo se inicia con una siembra, la siembra directa, se utiliza la misma sembradora que se utilizan para trigo, por ejemplo. Es el cajón, el llamado cajón alfalfero, a 17 centímetros, 20 centímetros entre línea, con un buen control de maleza, con herbicidas. Y después los productores desarrollan distinta maquinaria para el corte, generalmente son máquinas trilladoras a los que se le ha sacado el cilindro y cóncavo, y simplemente se deja el elemento de corte. Entonces la máquina va cortando y va acondicionando el perejil fresco en las distintas partes de un carrito que generalmente se coloca atrás, y esto después se conduce al horno para secarlo inmediatamente, porque si no el producto se pone amarillo y pierde calidad. Bueno, acá les comentaba que acá en las fotos de la derecha ustedes ven que lo que se hace es tomar las muestras. Esas muestras las llevamos a horno moderado, unos 40 grados, hasta que se seca el producto. Y después se hace la separación de lo que es hoja, de lo que son los tallos. Y bueno, así tenemos los rendimientos del perejil liso y perejil crespo. Y esto lo hicimos en siembras de primavera, donde en el perejil liso, por ejemplo, se pudieron hacer hasta 9 cortes, y en el perejil crespo 5 cortes. El rendimiento del perejil liso es 1 kilo por metro cuadrado, y en el perejil crespo un poco menos, 0,69. Y la gran diferencia es el porcentaje de hojas. En el perejil liso es 68,3, y en el perejil crespo 75,17. Lo que da un mayor porcentaje de materia seca. Con respecto a las siembras de otoño, que muchos productores en esta zona prefieren la siembra de otoño porque tienen en general menor competencia de malezas o en suelos donde
En el verano se le complica más el manejo del cultivo, hacen estas siembras de otoño, donde se obtienen en perejil liso entre 3 y 4 cortes y 2 cortes en el perejil crespo. Los rendimientos de hoja son alrededor de 0,39 kilos por metro cuadrado en el perejil liso y 0,31, 0,35 en el perejil crespo. Los porcentajes de hojas son superiores en el perejil crespo y también los porcentajes de materia seca. Lo que pasa es que el productor se inclina por sembrar el perejil liso porque da en general mayor volumen de materia fresca. Otro de los estudios que hemos hecho acá en San Pedro, y que fue la tesis del ingeniero Armando Constantino, parte de la tesis, ensayos de herbicidas en perejil, herbicidas todos preemergentes, acá vemos parte de los ensayos, y bueno, a resultas de este, obtuvimos que el mejor tratamiento de la fluorocloridona, el 25%, en dosis de 3 litros por hectárea. Que con esto se empezó a usar este herbicida en este cultivo, que anterior a esto solamente se usaba el linurón o la prometrin. Bueno, les comentaba que el secado, bueno, hay distintos tipos de secado, secado en bandeja, secado continuo. Por supuesto hay empresas que se dedican a esto. Nosotros hicimos una experiencia muy interesante en conjunto con la ingeniera Ana Curione de la Universidad de Luján, donde hacemos un presecado en un invernadero y el secado final en un secadero en bandejas, con lo cual se agilizaban mucho los tiempos de secado y se evitaba esa rehidratación del producto parcialmente seco que se produce en las zonas húmedas como es la provincia de Buenos Aires, ¿no? La calidad del perejil deshidratado la podemos evaluar por el código alimentario. Ahí, por favor, los micrófonos, cierren los micrófonos, por favor, cierren los micrófonos. Voy a dejar así porque no la puedo cerrar por el cable. El Código Alimentario Argentino, normas ISO y British Standard, por ejemplo. Si querés tenemos café, no tengo micrófono. Y hablan de... por favor, señor, el señor que está hablando, que corte... Bueno, ponerme la avisarme que está el café, yo lo voy a buscar. Bueno. El porcentaje de pecíolos libres, porcentaje de hojas amarillas y el color según una escala, ¿no? Escala de colores, del verde oscuro hasta el amarronado amarillento. Otras especificaciones para el perejil hablan de la humedad hasta el 10%, cenizas totales hasta un 16%, cenizas insolubles hasta 3%, aceite volátil 0,2%, cortado o fritado o frotado, o 0,1 si es en polvo, y las materias extrañas, no más del 1% de materias extrañas, no más del 1% de tallos, de más de 4 milímetros de largo y menos de 1 milímetro de diámetro, y libre de polvo. Y bueno, investigando en el ANMAT, ustedes saben que el perejil en general no se vende solo, sino que se vende en mezclas con el ajo y formando lo que se llama el provenzal. Y en provenzal encontramos en 2019 un único caso que es la presencia de elementos histológicos de soja, aparentemente para tratar de imitar a los pedacitos de ajo. Bueno, el otro cultivo que nos especializamos acá en la experimental de San Pedro es el coriandro. El coriandro pertenece a la familia de las Apiaceae, que son las ex-umbelíferas. Básicamente hay dos tipos, el tipo marroquí, que se dedica a grano, y el tipo ruso, que es para aceite, que prácticamente no se hace en la Argentina. Acá arriba vemos las flores de este cultivo y abajo ya la umbela con los granos maduros.
El coriandro, decimos que se llama coriandro, cilantro, culantro, son distintos nombres científicos, nombres vulgares que se utilizan para este cultivo. Argentina tiene una siembra de aproximadamente 6.000 hectáreas y se exporta especialmente a Brasil, y a Uruguay, a Paraguay, también a países del Pacífico. ¿Por qué? Porque lo usan mucho este producto fresco, tanto en ensaladas como en agregado a distintas comidas, con pescado, por ejemplo. Entonces, usan mucha semilla, y ahí es la ventaja de Argentina, abastecerlos de esas semillas. A su vez, el grano molido se utiliza como especia también, y también puro, o bien integrando mezclas, que es el famoso polvo curry o curry, donde, por ejemplo, en la India, cada etnia tiene una receta de curry distinta, ¿no? Bueno, acá les puse algunas fotos del cultivo en estado vegetativo. Ahí vemos el momento que se empieza a producir el bolting o subida a flor. Las parcelas cuando están el inicio de floración, plena floración, y el momento cuando está listo para entrar a cosechar. Acá también les quería mencionar la obtención del primer cultivar argentino de coriandro. Lo tenemos acá, vemos en los ensayos comparativos que es más temprano con respecto a otros materiales con que fue comparado. Lo denominamos Wenceslao Guinta. Es un material criollo obtenido a través de una recolección de poblaciones de coriandro de tipo marroquí que había en poder de los productores de distintas regiones del país. Se hizo una población núcleo, se multiplicó en condiciones de aislamiento y se fueron efectuando ensayos comparativos tanto en San Pedro como en Paraná. Durante 2 años, 2010 y 2011, se comprobó la estabilidad del material, se realizó el descriptor, y acá quiero destacar la ayuda de la ingeniera Diana Bartoli de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, que nos ayudó con el descriptor, porque no había un descriptor en la Argentina hasta ese momento, y ella hizo la descripción morfológica. Quedó inscrito en el INACE en el año 2003. Posteriormente, seguimos con el programa de mejoramiento y obtuvimos el coriandro que denominamos Quique Inta. Es un material obtenido a partir del cruzamiento de un cultivar francés, un cultivar norteamericano y el cultivar argentino. Este Policross se hizo en 2007. A partir de la campaña 2008 hasta 2015 se hizo un proceso de selección masal y multiplicación en condiciones de aislamiento, y después se fueron haciendo paralelamente ensayos comparativos de rendimiento en San Pedro y Luján, en la provincia de Buenos Aires, y en Paraná, en Entre Ríos, comparándolo siempre con el cultivar Wenceslao Inta. En 2016 y 2017 se verificó la estabilidad del material, se realizó el descriptor y se inscribió en el Registro Nacional de Cultivares en el año 2018. Por supuesto, la Estación Experimental Agropecuaria San Pedro dispone de material base de estos materiales, y todos los años se realizan parcelas para mantener material original. Con respecto a la calidad del coriandro, estos análisis, también acá le tengo que agradecer al doctor Arnaldo Bandone y su equipo, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, donde hicieron estos análisis para ver los componentes. Los rendimientos del cultivar Wenceslao se dan alrededor del 0,5% de aceite esencial, comparado con los materiales francés, GCN y Leisure
que es norteamericano. Bueno, acá vemos análisis de los compuestos en 2 años de estos materiales francés, norteamericano y el argentino. Y bueno, como conclusión decimos que el Wenceslao tiene menos hidrocarburos monoterpénicos, alcanfor y geraniol, pero más linalol. Lo puse ahí con una marquita, a ver si sale. Ahí está. Vemos que el Wenceslao se destaca por el contenido de linalol en los 2 años. Bueno, otro cultivo con el que venimos trabajando es cultivo de mostaza, mostaza amarilla. Hay básicamente 3 tipos de mostaza: mostaza amarilla, mostaza marrón y mostaza negra. Nosotros trabajamos con mostaza amarilla. Hicimos un cruzamiento hace unos años de 2 cultivares de Canadá, de distintos orígenes, y un cultivar de la República Checa para tener un centro de origen muy diferente. Hicimos un policross, obtuvimos un núcleo de variabilidad y a través de selección masal durante 5 ciclos y evaluando las plantas y paralelamente haciendo ensayos comparativos en Paraná, San Pedro y Luján. Se obtuvo el cultivar denominado Delfina Inta, está inscrito en el Registro Nacional de Cultivares en el año 2012. Y un dato fresco que tengo de anoche, que me habló un productor, que multiplicó este cultivar y según los cálculos que estuvimos haciendo, de las aproximadamente 600 hectáreas que se cultivan en la Argentina, el cultivar Delfina Inta estaría representando aproximadamente entre el 20 y el 25% del área sembrada. Y también me comentaba este productor que estuvo en tratativas de una empresa de Chile para comprarlo y que las muestras que él envió fueron catalogadas como de muy buena calidad para industria, para elaborar el condimento mostaza, ¿no? Después me dijo que el intercambio no se pudo hacer con motivo de la pandemia, ¿no? Bueno, acá vemos algunos análisis realizados en distintos mostazas que se cultivan en la Argentina. Tenemos los porcentajes. Acá tenemos República Checa, amarilla, una de la empresa 6R, color marrón, de la empresa Platavio, mostaza amarilla, de 6R amarilla, Delfina Inta, que es amarilla, y Aida Gold, que es amarilla y es de origen norteamericano. Tenía acá explicado en letra muy chiquitita cuáles son los ácidos grasos. En rojo son los ácidos grasos saturados. En verde, los ácidos grasos insaturados y en amarillo, un ácido graso particular, que es el ácido erúsico, que caracteriza esta especie, ¿no? El ácido erúsico es lo que le da el gusto a este condimento, en definitiva. Bueno, acá les quería dejar para que consulten el catálogo de variedades de INTA, para que tengan una descripción de los coriandros, Wenceslao INTA y Quique INTA, que fue el último que se inscribió, y de la mostaza Delfina INTA. También, para que amplíen los datos que yo les estuve poniendo, el último trabajo que hicimos con Viviana Espotorno como compiladores, salió este año, donde agrupamos todos los trabajos publicados en distintos congresos, distintas revistas, en el marco del proyecto de aromáticas que finalizó hace 2 años, y que yo coordinaba en ese momento, ya no lo coordino más.
Y también la publicación en la revista Horticultura Argentina del trabajo en coriandro y del trabajo finales en mostaza. Me quería detener con algunos comentarios finales o comentarios para redondear esta charla. Decimos que la calidad que se obtiene en las aromáticas en Argentina es óptima y esto lo podemos potenciar, como dije recién, a través de lograr denominaciones de origen. En algunos cultivos es muy fácilmente demostrable. Por ejemplo, el caso del pimiento para pimentón, que se realiza en los valles calchaquíes, es una zona geográfica perfectamente delimitada. Y así decimos que la calidad argentina es óptima, demostrada a través de ensayos realizados tanto por el INTA como por universidades e instituciones. A su vez, esto es una opinión personal, es necesario el apoyo a este sector porque tiene características especiales. Se trata de economías regionales que aportan al trabajo local y favorecen el arraigo de las personas a esos lugares, ¿no? Lamentablemente vemos que cuando no hay posibilidades de trabajo en las zonas donde uno es oriundo, lo va a buscar a otros lugares, y entonces muchas veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, esa gente se desplaza a los grandes centros urbanos, donde muchas veces viven en forma precaria, con todos los problemas que esto trae, el desarraigo. Entonces, también otra característica es que estas producciones se realizan en general lejos de los centros consumidores. En la Argentina, ustedes saben que Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires. Entonces toda la mercadería tiene que salir por Buenos Aires, tanto sea para la exportación como en muchos casos para volver a redistribuirse al lugar donde se produjo. Entonces todo esto amerita que sean sector tratados en forma diferencial. Repito, es mi opinión personal. Y finalmente, como estuvimos viendo, es necesario efectuar controles en lo que se importa. Muchas veces lo que se importa viene a precios viles, inferiores casi a los costos de producción argentino. ¿Y por qué es eso? Porque viene con directamente adulterado. Entonces, si vamos a competir, es importante que compitamos por lo menos en pie de igualdad en condiciones de calidad. Bueno, creo que no tengo nada más. Muchas gracias y les dejo nuevamente la página de Facebook que tenemos dedicada a aromáticas. Ya tenemos cerca de 15.000 seguidores. Y a su vez, el otro medio de comunicación que tenemos es el boletín electrónico Aromas Pampeanos. No le puse acá la dirección, pero lo pueden buscar, el boletín electrónico Aromas Pampeanos, que es de edición bimestral, y que ya cumplimos 15 años ininterrumpidos. Así que bueno, muchas gracias y hasta siempre. Bien. Muchas gracias, realmente muy valioso todo lo que nos has dicho, Ignacio, y los agradecimientos que estoy recibiendo por la excelencia de lo que hablaste. Estamos muy contentos y te felicitamos, Ignacio. Y como bien mencionaste vos a nuestra querida doctora Viviana Espotorno, que pertenece también a FANUS, ella, si Dios quiere, el 28 de agosto, va a tratar el tema de plantas aromáticas y actividad biológica, y la doctora Viviana Gabriela Espotorno pertenece al Instituto de Recursos Biológicos del INTA. Así que gracias nuevamente a todos por participar y si Dios quiere nos veremos en la próxima. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a vos. Gracias. Bien. Finalizamos.